UCB Televisión, con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Merck Serono. Presenta Más Calidad de Vida. En Chile se está tejiendo una red. Una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Hoy, en Más Calidad de Vida, conozca todo sobre la insuficiencia cardíaca, la principal causa de hospitalización en personas mayores de 65 años. La insuficiencia cardíaca es un estado patológico, vale decir, anormal, en que el corazón, que es la bomba encargada de llevar sangre a todo el organismo, no es capaz de cumplir esta función en forma adecuada a los requerimientos de la persona. La insuficiencia cardíaca constituye actualmente un importante problema de salud pública. En países desarrollados, la prevalencia e incidencia ha aumentado en forma creciente. Bueno, en la medida que va aumentando la edad, el número de personas con insuficiencia cardíaca es mucho mayor proporcionalmente hablando. Y de hecho, en los adultos mayores, donde más vamos a tener y estamos teniendo ya insuficiencia cardíaca. Generalmente, es un cuadro paulatino y lento, ya que cuando el corazón empieza a fallar, se ponen en marcha mecanismos compensatorios, por lo que los síntomas pueden no resultar evidentes para el paciente. Tiene dos síntomas que son los principales. Una es la sensación de fatigabilidad. Y el otro síntoma importante es la sensación de falta de aire, sensación de ahogo. Y generalmente esto se produce, dependiendo del grado de insuficiencia cardíaca, el grado de avance de la enfermedad, en condiciones de esfuerzo. Conozca más sobre este interesante tema hoy en Más Calidad de Vida. Hoy día tenemos como invitado el doctor Marcelo Yancaqueo, que trabaja en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile, en su centro de cardiología, y en la Clínica Las Condes. Y me va a ayudar el doctor Sergio Bernal, y vamos a conversar de la epidemia del siglo, que es una insuficiencia cardíaca. Muchas gracias por invitarme al programa. Antes que nada, es un orgullo. Lo he visto un par de veces y la verdad es que siempre lo he encontrado muy didáctico. Y para entrar en materia, ¿qué es lo que es la insuficiencia cardíaca? La insuficiencia cardíaca se define como la incapacidad del corazón de suplir las demandas metabólicas del organismo. Por lo tanto, el organismo exige cierta cantidad de flujo sanguíneo y el corazón no lo puede dar. Así se define. Y esta es una definición que parece muy simple, ya, pero que engloba la mayoría de las patologías del corazón que pueden llevar a este síndrome, a esta enfermedad o condición que se llama insuficiencia cardíaca. Y cuando uno define una patología de esta manera, tiene que ir después a cómo uno hace el diagnóstico de la enfermedad. Ya, y ahí entramos a otro capítulo, que es cuáles son los síntomas o las sensaciones que tienen los pacientes y cuáles son los signos, que son los hallazgos que encontramos los médicos en la exploración física para determinar que un paciente tiene insuficiencia cardíaca. Tal vez la molestia que más caracteriza a los pacientes es la intolerancia al ejercicio. Ellos refieren que caminaban un par de semanas, meses o años atrás 20 o 30 cuadras sin ningún problema, y ahora lentamente ven que esa capacidad no es la misma, que se cansan y que a lo mejor les falta el aire, o que se agitan al caminar ya 20, 15,
10 cuadras y a veces esto puede llegar a ser de reposo, que ellos se levantan o están acostados y sienten esta sensación de que les falta el aire o que no pueden moverse sin cansarse más de lo que están haciendo. El otro grupo de síntomas que nos refieren los pacientes, además de esta incapacidad o intolerancia al ejercicio, es que empiezan a notar que empiezan a llenarse de líquido, que se hinchan las piernas, que suben de peso, que les cuesta respirar, que hay tos, que en las noches muchas veces se acuestan en una buena condición y que a medianoche despiertan con una agitación, con ahogo y tienen que levantarse para que se alivien estas molestias. Oye, Marcelo, te quería preguntar antes que siguieras adelante. Hay mucha gente que empieza con ahogo, con cansancio y lo refiere a lo respiratorio. ¿Cómo los pacientes, cómo le explicarías tú a los enfermos la diferencia entre uno y otro? Porque mucha gente incluso los tratan, ¿no es cierto?, por largo tiempo, claro, por asma, claro, por ser... Sí, sí. ¿Cómo tú te das cuenta de que es cardíaco y no es respiratoria, digamos? Es una excelente pregunta esa. A veces algunos pacientes nos dejan en la disyuntiva de que necesitamos muchas exploraciones complementarias para llegar a saber eso. Pero en general, yo te diría que la disnea respiratoria es una disnea que habitualmente se acompaña de ruidos pulmonares o sibilancias, en que ya sea que el paciente nota que tiene una falta de aire que es como un silbido o que emite un silbido y que con el fonendoscopio nosotros podemos detectarlo con alguna facilidad. Y en general, la disnea o la falta de o el ahogo de los pacientes con insuficiencia cardíaca no evolucionan con eso, si bien algunos sí lo pueden hacer. Lo otro quizás más característico es que si bien ambas enfermedades, tanto las respiratorias como el corazón, se pueden manifestar a través de síntomas exclusivamente respiratorios, tal vez lo que más llama la atención es esta sensación que tienen los pacientes que nosotros llamamos disnea paroxística nocturna. ¿Qué es eso? Es un síntoma muy peculiar. El paciente se recuesta bien, duerme bien y despierta al par de horas con una sensación de falta de aire muy importante, y que la única forma en que se le pase esto es que el paciente se siente en la cama, se levante y desaparece a los pocos minutos esta sensación. En los pacientes con enfermedades respiratorias, sea bronquitis crónica, obstrucciones crónicas o asma, esta sensación no se pasa con esa rapidez, dura mucho más tiempo. Y la explicación parece simple. Cuando estamos en posición de cúbito, acostados, el organismo tiene la misma presión en todos lados y se tiende a la sangre a acumular en el pulmón. Cuando uno se para, la sangre tiende a irse a las piernas, a bajar por la ley de gravedad. Y entonces aún disminuye la presión o la cantidad de sangre en el tórax y en el pulmón y tiende a desaparecer esta molestia. Eso es lo fundamental. Si uno tiene que y comentar algún síntoma de alerta, es preocúpese de esto, porque esto hay que chequearlo, es la intolerancia al ejercicio progresiva y la falta de aire o ahogo en relación al ejercicio. Esas dos cosas son fundamentales para la pesquisa precoz. La insuficiencia cardíaca, el organismo demanda cierta cantidad de trabajo del corazón, y cuando el corazón no lo puede hacer, se le exige más. Al exigirle más al corazón, y aparecen un montón de mecanismos ya fisiológicos que llevan a que se retenga más agua y sal. Por lo tanto, tenemos más líquido en el cuerpo. Como el corazón le cuesta más bombear y entregar lo que corresponde, todos estos mecanismos llevan a que se produzca una retención salina de agua y sal y se empieza a destruir por todo el organismo. Y tal vez lo más llamativo que uno puede ver a simple vista son hinchazón de las piernas. Y lo otro que podemos ver nosotros los médicos en la exploración es lo que nosotros llamamos que hay líquido en el pulmón, el edema pulmonar, que para nosotros con el fonendoscopio es relativamente fácil detectarlo. Eso es lo que pasa con la insuficiencia cardíaca. No eyecta bien, no es capaz de bombear bien y el organismo empieza a retener líquido para tratar de restaurar esta nueva condición de un corazón deficiente. En Chile, ¿qué porcentaje de la población tiene insuficiencia cardíaca? Datos nacionales no tenemos de prevalencia ya de insuficiencia cardíaca, y nosotros
nos basamos mucho en lo que hay en países con mejores registros que nosotros, como Estados Unidos y Europa. ¿Qué es lo que nos dicen esos registros? Que la insuficiencia cardíaca es alrededor de, está entre el 2 y el 6% de la población, que claramente aumenta con la edad. Bajo los 40 años prácticamente son muy pocos los pacientes con insuficiencia cardíaca. Y sobre los 80 años, casi el 15% de los mayores de 80 años tienen insuficiencia cardíaca. ¿Por qué llamamos esto la epidemia del siglo XXI? Porque tenemos mejores diagnósticos de las cardiopatías de todo tipo, incluso las congénitas, que tienen francamente mayor sobrevida que la antigua. Pero que como sobreviven más, van a tener insuficiencia más adelante. Tenemos mejores tratamientos del infarto, hemos disminuido la mortalidad, por lo tanto los pacientes del infarto sobreviven más y como quedan con corazones dañados van a ser insuficiencia cardíaca. La hipertensión es una de las principales causas de hipertensión arterial y la hipertensión es extremadamente frecuente en nuestra población. Los factores de riesgo cardiovascular que llevan a enfermedades cardiovasculares como el infarto, que son una causa muy importante de insuficiencia cardíaca, también está en aumento en nuestra población. Y por último, tenemos que nuestra población claramente vive más que antes. Si tenemos una población que en promedio su expectativa de vida es de 50 años, la insuficiencia cardíaca es muy menor. Pero si la población vive casi 80 años como la nuestra, la carga de insuficiencia cardíaca va aumentando. Vivimos más, nos enfermamos más de enfermedades cardiovasculares y el final de toda enfermedad cardiovascular y del corazón es la insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, si no nos cuidamos, si no, y lo otro quizás el concepto más importante es que, como vemos, esto es una secuencia. Si tengo más factores cardiovasculares, tengo más enfermedad cardiovascular, y si tengo más enfermedad cardiovascular, tengo más infarto, tengo más hipertensión y más insuficiencia cardíaca. Por lo tanto, uno se pregunta, ¿qué es lo que tenemos que hacer? ¿Esto es prevenible? Sí. Es prevenible. Si yo trato todo lo anterior y evito la hipertensión y evito los factores de riesgo y me enfermo menos del corazón, tenemos menos insuficiencia cardíaca. Lo que estamos hablando es de una enfermedad no solamente de alta mortalidad, sino que además de muy mala calidad de vida. ¿Cómo mejoramos eso si la atacamos precozmente? Si ya está. ¿Sí? Porque una de las cosas que tú dijiste, ¿no es cierto?, es prevengamos, ojo con la hipertensión, etcétera, etcétera. ¿Cómo, si yo me empiezo a hinchar y empiezo a estar con cansancio, qué es lo que me va a pasar para ser distinto que me muera a 5 años? Y es una pregunta muy interesante. Y siempre en medicina el diagnóstico precoz es la clave para intervenir las enfermedades y tener mejores resultados. Y los síntomas de alertas, idealmente que los pacientes, si tienen una cardiopatía, aunque no tengan insuficiencia cardíaca, si han tenido un infarto, si los pacientes son hipertensos, ¿ya?, si los pacientes tienen una enfermedad valvular del corazón, lo importante es que tengan controles periódicos, se controlen, tomen la medicación y se cuiden. Porque eso claramente mejora, aún muchas veces sin una medicación importante, y que los pacientes tengan mejor pronóstico. O sea, es muy importante síntomas de alerta, el diagnóstico precoz y el seguimiento y el control. ¿Ya? Sin esos pilares, la verdad es que tenemos pocas posibilidades de mejorar esos números. Y en algunas partes del mundo y también en nuestro medio, cuando te toma un grupo de cardiólogos que están habituados a esta enfermedad y que son entusiastas, los resultados son mejores. Nosotros sabemos que eso es así. Y depende de cómo se organice la sociedad, cómo tratar esta enfermedad. Ahora, lo importante es que hasta ahora hemos hablado solamente de clínica, de sensaciones, de cómo oculto y cómo le tomo la presión. Hasta ahí probablemente el diagnóstico de insuficiencia cardíaca es bastante, relativamente fácil cuando el paciente manifiesta los signos y síntomas. Pero sabemos nosotros que por cada un paciente que tiene síntomas de insuficiencia cardíaca, tenemos 5 pacientes que tienen la alteración estructural, pero que no tienen síntomas.
Y es ahí donde tenemos que intervenir para evitar que se haga sintomático y evitar que entre a esta fase en que su pronóstico se ensombrece mucho. Bueno, lamentablemente en la especialidad en cáncer también es silencioso. Y solo duele en las etapas finales. Porque si no serían todos curables. Claro. Así es. Voy a suspenderlo un segundo. Vamos a ir a nuestros auspiciadores y volvemos en un minuto. Usted consígase una tacita de café, un juguito o algo. Espérennos un segundo y ya volvemos. Más Vida, para ti un ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. En Chile se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. Cuando el corazón falla por un problema propio o porque su reacción no alcanza a satisfacer lo que el organismo demanda, se habla de insuficiencia cardíaca. Hay causas como, por ejemplo, una hipertensión arterial maltratada, un infarto al corazón, enfermedades virales del corazón. O puede ser, por ejemplo, en algunas circunstancias cuando hay más demanda de sangre y oxígeno por el organismo, como ocurre en algunos estados, como el embarazo, por ejemplo. Existen eficaces tratamientos para retrasar la progresión de la insuficiencia cardíaca, mejorar la calidad de vida, la capacidad de esfuerzo y prolongar la expectativa de vida. Cuando ya la insuficiencia cardíaca se ha desarrollado, las estrategias son descargar el corazón, es decir, darle menos trabajo a un corazón que está más fatigado. Y para eso se utilizan fármacos que disminuyan la presión arterial, fármacos que ayuden a eliminar más líquido, ¿ya? Yo diría que son como los tratamientos más importantes. La insuficiencia cardíaca se asocia con una significativa reducción de la actividad física y mental, resultando en una calidad de vida notablemente disminuida. Algunas formas de insuficiencia cardíaca sí se pueden prevenir. ¿Cuáles son las que se pueden prevenir? Son aquellas que son de una causa conocida y que nos puede llevar a esa situación. Por ejemplo, la hipertensión arterial. Si la hipertensión arterial es bien tratada, adecuadamente tratada, uno va a poder prevenir eso. Claramente, aquellas que son secundarias a tóxicos, como por ejemplo alcohol o droga, es evidente la forma de prevenirlo. Las que son provocadas por la enfermedad coronaria, básicamente la prevención va a tener que ver con un adecuado manejo de los factores de riesgo de enfermedad coronaria, que la gente, yo creo que a esta altura ya los conoce: colesterol elevado, sedentarismo, diabetes mal controlada, hipertensión arterial, tabaquismo, obesidad, etc. Continúe con nosotros en Más Calidad de Vida, conociendo sobre este interesante y contingente tema. Volvemos a la segunda parte de este bloque. Estábamos conversando con el doctor Marcelo Giancaqueo del Hospital Clínico de la Universidad de Chile y con el doctor Sergio Bernal, cardiólogo también. Estábamos conversando de la epidemia de la insuficiencia cardíaca que se nos viene encima y qué soluciones inteligentes podemos empezar a hacer. La verdad es que algo habíamos esbozado en el bloque anterior. Lo fundamental es que sabemos que esta enfermedad existe, que está en aumento y que por varias características de nuestra población va a seguir aumentando. La pregunta es que si conocemos las causas. Y las causas más frecuentes de la insuficiencia cardíaca son dos. Hay muchas causas, hay cientos de causas, pero las dos más frecuentes que se asocian a la insuficiencia cardíaca son solo dos: la hipertensión arterial,
que casi más del 70% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen hipertensión arterial? Tú sabes que la sal está jugando un rol múltiple, no solo en la parte cardiovascular, sino que en cánceres gástricos ya se está demostrando firmemente. Y eso es lo que une Japón con Chile. Chile tiene una de las tasas de ingesta diaria de sal, una más alta del mundo. En el caso de la insuficiencia cardíaca, que aún no está establecida, pero está hipertenso, ¿en qué te ayuda reducir la sal? La sal, por diferentes mecanismos que no están del todo comprendidos, aumenta la presión arterial, pero al parecer no la aumenta en todos. Cuando uno es hipertenso y está en tratamiento, el reducir la sal mejora la cifra de presión. Y cuando tú usas un medicamento, la disminución de la ingesta de sal ayuda al medicamento a que te controle mejor la presión. Por lo tanto, esto es extremadamente importante. Y tenemos que señalar también que Chile es uno de los países con mayor tasa de ingesta de sal. Consumimos mucha sal. Y de hecho hay campañas, digamos, nacionales, como la disminución de la sal en algunos alimentos, entre ellos el pan de consumo a diario, que somos los máximos consumidores de pan del mundo. Esto va a ayudar sin duda a disminuir la frecuencia, eso es lo que esperamos, de hipertensión arterial. Yo quería preguntarle otra cosa, yo creo que se nos quedó en el tintero algo. Tú dijiste que habían dos causas importantes y nos hablaste de la importancia de la hipertensión arterial. Quizás se nos quedó en el tintero la segunda, ¿por qué no nos cuenta? La segunda es muy importante, tiene que ver con esta imagen. Tiene que ver con el infarto agudo del miocardio. Nosotros sabemos, y la Encuesta Nacional de Salud del 2010 nos muestra, que somos un país que como población tenemos una hipertensión elevada, más frecuentemente diabéticos, somos sedentarios, tenemos trastornos de los lípidos y fumamos. Y eso lleva efectivamente que el infarto agudo del miocardio, que es que se tapan las arterias, y por un proceso llamado ateromatosis, y que estas se pueden romper, estas placas de colesterol, y formar un coágulo. Yo quiero mostrarle un poco, porque la gente entiende mucho mejor si uno le explica. Pero yo entiendo, perdóname si me equivoco, estas son las arterias coronarias, que sí. Llega a un punto, simplemente se tapa. Así es. La arteria, así de simple. Se tapa. Y no pasa sangre. Describen más o menos los infartos más corrientes en este mismo modelo. Y en este modelo, el corazón se irriga por las arterias coronarias que le dan nutrición y el oxígeno para que pueda funcionar. Por lo tanto, el corazón es dependiente de la buena irrigación a través de las coronarias. Cuando se tapa una arteria coronaria, no hay suministro de oxígeno al músculo cardíaco y este músculo se detiene. Y si esto tiene mucho tiempo, muchas horas de obstrucción, queda una cicatriz en el corazón y el músculo no se regenera y deja de funcionar. Y ahí el corazón, en vez de contraerse en forma uniforme, hay una pared del corazón que se deja de mover. Al dejarse de mover, el corazón pierde funcionalidad y pierde eficiencia. Y nos puede llevar, al perder un pedazo de corazón, a la insuficiencia cardíaca. También, en la mayoría de los estudios, en los pacientes con infarto que tienen insuficiencia cardíaca, de todos los pacientes con insuficiencia cardíaca, pueden ser del 50% hasta el 80% también. Entonces, junto con la hipertensión, los infartos o la cardiopatía coronaria, ese es el nombre técnico que nosotros le damos, son las causas más frecuentes de insuficiencia cardíaca. Y por ende, como ya vimos la hipertensión que puede ser prevenible, los infartos sí pueden ser prevenibles. Si tenemos un mejor estilo de vida y controlamos los factores de riesgo, vamos a tener menos infartos. Tener menos infarto significa tener menos insuficiencia cardíaca. Bueno, les agradezco la presencia, nuevamente a ti, Sergio, y a ti, Marcelo, por la presencia. Todo el gremio médico chileno y de Santiago y también de Concepción ha cooperado y sigue cooperando con nuestro programa, que ya ha pasado a ser un programa de los médicos. Es un programa de contribución social médica a la sociedad. Y por eso mismo le agradezco el tiempo de ustedes y que estén aquí y que nos enseñen a todos un poco más.
Muchas gracias a ti por la invitación. Bien, pues. Y gracias a usted por el tiempo. Les voy a entregar esto, que es Surlat, que... Okay. Muchas gracias. Los finlandeses lo estudiaron esto, que baja el colesterol en forma natural. Así que los dejamos invitados a que por favor nos escriban y los espero el próximo domingo a las 5 de la tarde, sagradamente, para presentarles otro invitado tan interesante como los que hemos tenido hoy día y tan colaboradores. Así que tengan una muy buena semana y a nuestros invitados nuevamente muchas gracias. Gracias. Se está tejiendo una red ética de salud, compuesta por miles de hombres y mujeres que hicieron un juramento por la vida, por tu vida, y lo cumplen diariamente en la red de salud Más Vida, en todo el país. Más Vida, para ti, una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. UCB Televisión. Con el auspicio de Más Vida, para ti una ISAPRE de médicos, la de menor alza de precios en los últimos 7 años. 3M, División Hospitalaria, Indura Médica, Merck Serono. Presentó Más Calidad de Vida.